El aplauso es para el director de la Orquesta Sinfónica Juvenil Infantil de nuestra Casa de la Cultura, Rodrigo Arriagada, con su versión en violín del tema Someone Like You, Alguien Como Tú, de Adele. Bonita interpretación. Señoras y señores, la cuenta pública es un acto basado en el respeto y consideración que merece cada persona interesada en saber cómo se construye el presente de Chimbarongo y de qué manera se proyecta. Es acercar la información de manera fiel, con datos reales, cifras ciertas, hechos concretos y comprobables por lo demás. A lo largo de estos 7 años, el gobierno comunal actual, hay cambios en Chimbarongo que están a la vista de todos y todas. Señoras y señores, para abrir esta sesión extraordinaria de consejo, queda con ustedes en este podio el alcalde Marco Antonio Contreras. Muy buenas tardes a todos quienes se encuentran en la sala y también a quienes nos siguen vía internet o nuestras redes sociales. Honorables miembros del Consejo Municipal, tengan la bondad de ponerse de pie. En nombre de Dios, de la patria, de la comuna de Chimbarongo, se abre esta sesión extraordinaria, número 15, de hoy 26 de abril del 2024, en la cual daré cuenta pública de mi gestión año 2023 al Consejo Municipal, al Consejo Comunal de Seguridad Pública, a nuestras organizaciones comunitarias y a nuestras autoridades regionales y distritales, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 67 de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, incluidas sus modificaciones. Les invito a tomar asiento, por favor. Señora Secretaria Municipal, por favor, haga entrega a cada integrante de este cuerpo colegiado de un ejemplar con el detalle de esta cuenta pública. Honorable Consejo, autoridades todas, estimados y estimadas dirigentes sociales, queridos vecinas, vecinas y vecinos. Como todos los años, inicio entregando un resumen del estado financiero del municipio durante el año 2023. Paso a detallar. Los ingresos percibidos por la municipalidad alcanzaron los 14.696.401.000 pesos, lo que representa un aumento superior a los 1.300 millones de pesos comparado con los ingresos generados en el año 2022. Las principales fuentes corresponden a los denominados otros ingresos corrientes, con un 49%, y tributos sobre el uso de bienes, con un 21%. El gasto total ejecutado alcanzó los 11.243.718.000 pesos. Los principales conceptos de gasto fueron los siguientes: servicio de consumo con un 36,06%, gastos en personal con un 39,27%, bienes y transferencias corrientes con un 12,03%. Voy a apoyar un poco. A esta altura de la vida ya es necesario. Al igual que el año anterior, la seguridad pública es el tema que mantiene nuestra principal atención y nos sigue preocupando y ocupando en nuestra comuna.
Somos testigos de que la percepción de violencia y sensación de inseguridad han aumentado consistentemente, afectando a la población en general. Es un tema serio y lo abordamos como tal, mediante un instrumento técnico denominado Diagnóstico Comunal de Seguridad, que nos permite identificar y evaluar las nuevas problemáticas que afectan a la comuna. En base a los resultados que arrojó dicho diagnóstico, identificamos los siguientes: violencia intrafamiliar y contra la mujer, ebriedad en el espacio público e infracción a la ley de drogas, amenazas y conflictos comunitarios y robos en lugar habitado. Estos antecedentes sirven de insumo para la elaboración del nuevo Plan Comunal de Seguridad para el periodo comprendido entre los años 2023 y 2027. Esta es la carta de navegación en materia de seguridad pública municipal. Describe problemáticas, las estrategias para enfrentarlas, las coordinaciones con otros organismos públicos y las actividades con la comunidad. Nuestra gestión en materia de seguridad pública para enfrentar estos dilemas ha implicado aumentar la dotación de personal con un perfil idóneo para la función, contando este con vasta preparación académica y experiencia práctica en materias de orden y seguridad, lo que ha rendido frutos positivos en el actuar frente a delitos manifiestos. Cada uno de nuestros inspectores municipales de seguridad posee entrenamiento táctico, conocimientos actualizados en derecho penal y capacitaciones por parte de carabineros en temáticas relativas al convenio OS-14 para ejecutar la función de patrullaje preventivo conjunto, lo que implica que un funcionario de esta unidad realice labores preventivas junto a un efectivo policial. Este trabajo se enfoca en materias de diversa índole, tales como mediación comunitaria para intervenir frente a ruidos molestos, quema de pastizales, cierre ilegal de caminos, abandono de vehículos, faltas al medio ambiente, basurales, tenencia responsable de mascotas, resguardo de perímetro de seguridad en emergencias, entre otras. Prevención de incivilidades, difícil palabra. Por ejemplo, tomas de espacios públicos, rayados y daños a la propiedad pública y privada, entre otros. Y colaborar con la Oficina de Prevención de Violencia Intrafamiliar en materias de coordinación, difusión y asesoría a las víctimas. Además, podemos señalar que continúa la coordinación territorial para la atención de usuarios y usuarias en la Oficina de Violencia Intrafamiliar, compuesta por un equipo multidisciplinario de profesionales capacitados, entre los cuales destacan psicóloga, abogado, asistentes sociales y sociólogas, para brindar atención y denunciar ante otras instancias los casos más graves. Debemos reconocer que, a pesar de la formación y experiencia de nuestros funcionarios de seguridad pública, se enfrentan por desconocimiento a un errado juicio público, subestimando su quehacer y la importancia del mismo. En ocasiones han sido víctimas no solo de violencia verbal, sino también de agresiones físicas. Hacemos un llamado a la comprensión y colaboración de toda la comunidad, valorando lo que hasta hoy hemos implementado en bien de dar seguridad a nuestra población. En el orden operativo y táctico, en el 2023, habilitamos la Oficina de Teleprotección, dotada de modernos recursos para vigilancia a distancia, en una primera etapa de las vías públicas más transitadas del perímetro céntrico de la comuna, con una inversión municipal cercana a los 46 millones de pesos. Durante el presente año, continuaremos invirtiendo en tecnología relativa a la televigilancia y nuevas alarmas comunitarias, con el propósito de llegar a distantes sectores de nuestra comuna, considerando los 500 kilómetros cuadrados de superficie territorial.
que tenemos. Podemos resumir la cobertura y alcance que este equipo ha realizado durante el año 2023, señalando al efecto algunos logros materializados, tales como instalación de alarmas comunitarias con fondos del FNDR del gobierno regional de O'Higgins, que lidera el gobernador Pablo Silva Amaya, y Villa Tomás Marín de Poveda, donde tenemos 100 viviendas conectadas a este sistema de seguridad. Desde que aperturamos la Dirección de Seguridad Pública, la inversión en concepto de alarmas comunitarias al año 2023 ha beneficiado a 283 familias y serán muchas más durante este año 2024. En efecto, hemos postulado al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, denominado 8% de Seguridad Ciudadana, año 2023, y nos adjudicamos un monto total cercano a los 19 millones de pesos para los siguientes proyectos a ejecutar durante el 2024. Villa Convento Viejo, proyecto de 4 cámaras de televigilancia. Villa Miraflores, proyecto de alarmas comunitarias para 147 viviendas. Villa Campanario, proyecto de alarmas comunitarias para 64 viviendas. Convenio con la Cámara de Comercio, celebrado en octubre del 2023, para la ejecución actual, consistente en 100 botones de pánico para la prevención o aviso de la ocurrencia de hechos delictivos. Mencionar también la futura inversión municipal en alarmas comunitarias en calles del perímetro central de la comuna, proyecto que haremos por tramo. A su vez, por medio del programa de asignación de recursos del Sistema Nacional de Seguridad Municipal, se transfirió desde la Subsecretaría de Prevención del Delito a la Municipalidad un monto superior a los 12 millones de pesos aplicados para alarmas comunitarias en Villa Cosme 4, para 109 viviendas beneficiarias, Villa Cosme 5, para 130 viviendas. A lo anterior, se suma, con similar fuente de financiamiento y con una inversión superior a los 24 millones de pesos, la adquisición de una moderna camioneta 4x4 para patrullajes preventivos en sectores rurales de la comuna. Asimismo, el saldo ascendente a 5 millones de pesos se invertirá en indumentaria de protección para los funcionarios del Departamento de Seguridad Pública, consistente en chalecos y cascos antibalísticos. Hemos capacitado a vecinos, tanto del sector urbano como rural, en materia de prevención delictual en sus territorios, permitiéndoles constituirse como comités barriales de seguridad. Ya una vez conformados, nuestra Dirección de Seguridad Pública los postula a los distintos fondos de financiamiento existentes para desarrollar y ejecutar sus propios proyectos en materia de seguridad. Al año 2023 alcanzamos a conformar 14 comités barriales. De un tiempo a la fecha, Chimbarongo, aparte de ser denominada capital del mimbre, la comuna que todos queremos, se ha transformado en inclusiva, participativa y saludable. Han sido varios los reconocimientos a nivel regional y hasta nacional obtenidos por el modelo que aplicamos desde nuestro Departamento de Salud Municipal, con énfasis en la prevención y promoción de la salud. Nuestra experiencia la hemos compartido con más de 20 comunas en la región, que así nos lo han requerido en colaboración directa con la Seremi de Salud O'Higgins. Un logro importante para nosotros. Sin embargo, lo más relevante ha sido el reconocimiento de nuestros vecinos, que se manifiesta en el aumento sostenido de nuevos usuarios, alcanzando en los últimos 7 años más de 5.000 nuevas personas que han optado por atenderse con nosotros. Hoy tenemos más de 20.000 vecinos y vecinas en nuestras 5 postas y 4 estaciones médico-rurales. Estas cifras avalan nuestro trabajo y elevan la atención de la salud primaria municipal
a más del 58% de la población comunal. Sin duda, esto es el reflejo del trabajo realizado en salud. Desde que asumí mi mandato, hemos mejorado la infraestructura en las postas de Codegua, Peores Nada, Tinguiririca, San Juan de la Sierra, y seguimos gestionando el término de las obras en la posta de Huemul, las cuales se vieron afectadas por el alza desmesurada de los materiales de construcción a causa de la pandemia. Remodelamos el CCR, nuestro Centro Comunitario de Rehabilitación, y las estaciones médicos rurales de Romeral, San Enrique, y nos alegra de sobremanera informar a los usuarios y usuarias del sector Cuesta Los González que gestionamos la adquisición de un terreno para la construcción de una nueva estación médico rural para el sector de Cuesta Los González. El terreno ya es nuestro, el terreno ya fue adquirido, porque resulta incomprensible que un servicio municipal de la trascendencia que tiene la salud primaria se encuentre prestando servicios en las dependencias del Comité de Agua Potable Rural del sector. Aprovecho, por cierto, la oportunidad de agradecer a esta entidad el facilitarnos los espacios para la atención de nuestros vecinos. Pronto tendremos nuestro nuevo edificio para atenderles con las comodidades que nuestra gente se merece. Ya contamos con esta propiedad, accesible y cercana, adquirida e inscrita a nombre del municipio, con lo que respondemos a esta sentida necesidad del sector. Agradezco la colaboración de todos los vecinos y vecinas en estas gestiones. Sin duda, la comunidad organizada es un tremendo aporte a esta gestión. La inversión municipal para esta iniciativa alcanzó un valor de 60 millones de pesos. Y durante este presente año, segundo semestre, nos abocaremos entonces con mucha fuerza a realizar el diseño de la futura estación médico rural de Cuesta Los González. Tenemos claro que en salud la infraestructura es importante, pero resulta fundamental contar con el personal adecuado. Disponemos de profesionales y técnicos que conforman un equipo multidisciplinario abocado y vinculado a la atención de todos nuestros usuarios y usuarias. Al año 2023, contamos con una dotación de 186 funcionarios, 136 más que cuando inicié mi gestión. Cuando asumí la alcaldía no eran más que 50. Y para todos los sectores rurales. Hoy, ya dijimos, tenemos 186 funcionarios, lo que ha permitido aumentar las prestaciones en diversas áreas de la salud. Duplicamos el estamento médico y, por ende, las horas médicas, y triplicamos la cobertura de otros profesionales como enfermeras, psicólogos, matrones, nutricionistas, odontólogos, kinesiólogos, entre otros. Particularmente, el año 2023 fue un año complejo en temas de enfermedades respiratorias, por lo que decidimos ampliar los horarios de atención médica de lunes a sábado con dos médicos en jornada de extensión y kinesiólogos de lunes a domingo. Los resultados positivos obtenidos con esta campaña me llevó a tomar la determinación de dar continuidad a esta estrategia, la cual ya inició este año como apoyo a la campaña de invierno del Ministerio de Salud. Logramos dar cobertura odontológica en la mayoría de nuestras postas rurales y en dos estaciones médicos rurales. Y desde el año 2020 tomamos los exámenes de laboratorio directamente en nuestros establecimientos de salud, permitiendo a los beneficiarios evitar el gasto de traslado hacia el sector urbano de nuestra comuna. Además, mantenemos un convenio con la Municipalidad de Chépica, único en su tipo, que nos ha permitido generar un ahorro significativo para nuestra gestión. Durante el año 2023,
Continuamos fortaleciendo la flota vehicular para las rondas de profesionales del Departamento de Salud. Adquirimos una nueva camioneta, sumando un total de 13 vehículos al servicio de la comunidad, permitiéndonos acercar cada día más las prestaciones a nuestros vecinos y vecinas, incluyendo un minibús que tiene como función trasladar personas con movilidad reducida y discapacidad desde distintos puntos de nuestra comuna a nuestro CCR, Centro Comunitario de Rehabilitación, alcanzando un promedio de 60 usuarios a la semana que se ven beneficiados con esta estrategia municipal. Seguimos fortaleciendo el CCR con prestaciones de rehabilitación del área infanto-juvenil, dando especial énfasis en aquellas familias con niños y niñas que presentan la condición de trastorno del espectro autista. Además, nuestro equipo continúa posicionando el modelo de gestión en rehabilitación con base comunitaria a nivel país. Así, nuestros profesionales fueron invitados a exponer en el tercer Congreso Nacional de Rehabilitación basada en la comunidad, representando a nuestra comuna, por cierto, donde obtuvieron el primer lugar en la categoría expuesta. También creamos y organizamos el primer encuentro en nuestra comuna de rehabilitación basada en la comunidad, el cual denominamos Formando Lazos Comunitarios, en donde recibimos a equipos multidisciplinarios del área de la salud municipal, proveniente de 8 comunas de distintas regiones del país, con el objetivo de aprender de nuestra experiencia para fortalecer sus estrategias a nivel local. Preocupación especial para mi gestión ha sido y será el cuidado de nuestras personas con dependencia severa y sus familias. Por ello, también aumentamos las prestaciones domiciliarias y entregamos camas clínicas al 100% de quienes lo necesitan. Y en una coordinación con la Dirección de Desarrollo Comunitario, entregamos apoyo complementario para el cuidado de pacientes, como son suplementos alimenticios, pañales, cuidadoras de respiro, donde una TEN se reemplaza en el cuidado del paciente a quienes se realizan esta invaluable labor de las cuidadoras y cuidadores de pacientes con dependencia severa. Mi reconocimiento y gratitud a quienes realizan esta abnegada labor y para quienes pido un fuerte aplauso. Nuestro rol es acercar las prestaciones y servicios a la comunidad. Nuestro equipo lidera una estrategia a nivel regional en la que retiramos los fármacos de los hospitales de Rancagua y San Fernando para entregarlos a los usuarios de nuestro centro de atención, facilitando así el acceso a los tratamientos por enfermedades crónicas de la población, con lo cual beneficiamos alrededor de 500 personas durante el año 2023. Permítanme solo una pausa, un paréntesis. En plena pandemia, una persona de Pingiririca se acerca a mi oficina y me habla del esfuerzo de su familia para poder ir a retirar sus medicamentos al Hospital Regional de Rancagua. Y le cobraban 50.000 pesos el vehículo que la llevaba, la esperaba y la traía. Claro, tenía que a veces estar toda una mañana o toda una tarde y a veces todo el día. Por eso implementamos esta estrategia de ser nosotros los que vamos a Rancagua, vamos a San Fernando y le retiramos esos medicamentos y luego los entregamos en las postas. Porque con eso no solamente estamos haciendo un trabajo que es importante para el bolsillo, sino que también para no exponer principalmente enfermos crónicos o personas mayores a nuevas enfermedades esperando todo un día en un hospital. Esa estrategia la vamos a mantener. Trabajamos para mejorar cada día. El año recién pasado certificamos la posta de Tinguiririca
en el nuevo modelo de atención familiar y comunitario que busca la corresponsabilidad, lo que implica el compromiso también de la comunidad en la salud de ellos y sus familias. Mi especial agradecimiento a la comunidad de Tinguiririca, que fue un factor fundamental para alcanzar este logro. Esperamos el mismo compromiso de las comunidades de las otras postas, donde iremos progresivamente implementando este modelo de salud. La salud y el bienestar de los chimbaronguinos y chimbaronguinas se ha transformado en un eje fundamental y transversal de mi gestión, y lo seguirá siendo permanentemente. Necesariamente relacionado a la salud y calidad de vida de los vecinos y vecinas de nuestra comuna, es la práctica de las diferentes disciplinas deportivas que nuestra gestión municipal pone de relevancia en el quehacer diario. Nuestra Oficina Municipal de Deportes, compuesta por funcionarios comprometidos con la actividad, promueve una serie de talleres y cursos relativos a baile entretenido hasta la sala de máquina y musculación, pasando por el fútbol, el básquetbol, el voleibol, tenis, natación, entre tantas otras disciplinas. La cobertura se ha ampliado a los sectores rurales con baile entretenido en sectores de Tinguiririca, abarcando localidades como La Macarena, Quicharco, Las Quesadas. También en Codegua, El Sauce, Huemul, San Enrique, Peores Nada, Las Palmeras, entre muchos otros sectores. Destacable resultan los eventos masivos de esta disciplina denominada Dale Color a tu Invierno, Combat Power y Aloha, los cuales se reunieron un aproximado de 1,000 usuarios entre hombres y mujeres. Mencionar que durante el año 2023 se constituyeron 8 clubes deportivos de fútbol femenino. Hoy debemos tener unos 14, 15 clubes de fútbol femenino, tanto en el sector urbano como rural, con un alto nivel de motivación, por lo cual hemos apoyado con indumentarias, insumos deportivos y premios, potenciando el deporte competitivo a través de la creación de la primera liga comunal de fútbol femenino, incorporando a la actividad deportiva a un universo de 160 mujeres de diversas edades. Hoy, de hecho, estamos casi finalizando la segunda liga de fútbol femenino. También torneo de básquetbol femenino. Se dio por primera vez en nuestra comuna en el mes de la mujer, en marzo del 2023, con la participación de 4 clubes, uno de Chimbarongo, Ladies Chimbarongo, y la invitación de equipos de otras regiones, siendo esta una anhelada participación de las jugadoras de esta disciplina en la comuna para el nivel etario adulto. Se promovieron clínicas deportivas de rugby, taekwondo, tenis de mesa, pom-pom cheer, ello a cargo de monitores habilitados de la comuna con el objeto de captar nuevos adherentes en estas disciplinas. Talleres de natación en nuestra piscina municipal, cuyo universo de participantes alcanzó un total de 400 usuarios en categorías infantil y adulto. En materia de sala de musculación, se han dispuesto nuevos y mejores horarios para los usuarios y usuarias que así lo han requerido, disponiendo de franjas horarias en jornada de mañana, tarde y vespertina, con 2 monitores por jornada. No solo el deporte amateur ha sido o ha recibido apoyo en nuestra gestión, seguimos con el decidido apoyo y compromiso con los jóvenes talentos deportivos de nuestra comuna. Así se ha otorgado apoyo financiero a través de la beca deportista destacado y de proyección. En efecto, dicho apoyo tuvo una inversión por un valor superior a los 26 millones de pesos, superando con creces la cifra empleada para dicho propósito en el 2022, con un aumento que bordeó el 30%. Las disciplinas cuyos usuarios fueron beneficiarios de la beca abarcan talentos relativos al atletismo, al tenis, al fútbol femenino y masculino, al básquetbol, al box, patinaje artístico, ciclismo, tenis de mesa, entre otras.
Cabe destacar que durante el año 2023, la municipalidad, por medio de su oficina del deporte, se adjudicó un proyecto en escuelas formativas de balonmano y futsal con una inversión de 3 millones de pesos provenientes del 8% FNDR del gobierno regional. Ello busca descentralizar el deporte en el territorio local. La inversión municipal total en el área deportiva alcanzó un monto superior a los 290 millones de pesos, reflejo del compromiso serio de mi gestión con el deporte y la recreación en la comuna. Un eje fundamental de nuestra gestión ha sido también el ámbito de una oferta cultural amplia, nutrida, diversa, con acceso a todas las personas sin distinción. Para dicho objeto, nuestra Casa de la Cultura durante el año 2023 ejecutó más de 25 talleres gratuitos, en los cuales la comunidad pudo desarrollar talentos, intereses, habilidades en este ámbito. Talleres en los cuales aportamos los materiales e insumos necesarios. Algunas de estas iniciativas, reconocidas y bien recibidas por la comunidad, constituyen talleres como teatro, pintura al óleo, ballet clásico, canto a lo humano y lo divino, danza árabe, cómics, bonsai, percusión afrolatina, batucada, entre otros. Mención especial merece el reconocimiento comunal, regional y nacional que ha recibido nuestro ballet folclórico Bafochín y Bafoy, el cual, haciendo gala de distintos cuadros folclóricos costumbristas, ha recorrido diversos escenarios del país, recibiendo el aplauso unánime de quienes han podido disfrutar de estas bellas puestas en escena. Agradecemos a las familias que han permitido que sus hijos e hijas participen de este proyecto que es un orgullo comunal. Hago un llamado para que nuevos integrantes formen parte de esta hermosa iniciativa, cuyo objetivo principal es fortalecer nuestro patrimonio e identidad folclórica. Recibimos una invitación, por cierto, para el Bafochín. Espero que se pueda concretar porque sería un tremendo orgullo para nosotros los chimbarongueños. Es probable que los veamos en televisión, en el Festival del Guaso del Mundo. Recibimos la invitación del alcalde Jorge Gil, esto a través de un convenio de colaboración que firmamos con el alcalde, donde pudimos llevar a artesanos mimbreros a dos actividades importantes, el Festival de la Biósfera y también al propio Festival del Guaso del Mue, donde nuestros mimbreros también estuvieron allí exponiendo. Eso es lo que consiguen los convenios con otras comunas. Y no podemos dejar de mencionar a nuestra Orquesta Sinfónica Infantil Juvenil, la cual tuvo un alto interés de participación por parte de niños, niñas y jóvenes. Justamente, a raíz de ese interés, cumplimos en esta expectativa aumentando la dotación de docentes en música para potenciar el taller base de la Orquesta Sinfónica. Fruto de este esfuerzo ha sido la destacada y reconocida presentación en el Congreso Nacional en el mes de diciembre del 2023. Agradezco en este caso al diputado Félix Bugueño, quien le hiciera la invitación a nuestra orquesta. Nosotros pusimos el traslado y se lucieron ahí en el Congreso. Muchas gracias a nuestros diputados que nos están acompañando, don Félix, pero también agradecer a Eduardo Cornejo y también nuestra diputada Carla Morales, que son tres diputados que han estado permanentemente apoyando y respaldando a este alcalde. Muchas gracias a los tres. Muchas gracias. Asimismo, de nuestra Orquesta Sinfónica han egresado exponentes que hoy ejecutan sus talentos en la Orquesta Sinfónica Regional y realizan estudios superiores en música clásica en importantes universidades. Conjuntamente,
Con los talleres permanentes que se desarrollan de marzo a diciembre del 2023, se ejecutaron los talleres de carácter estacional. Es así como en periodo estival se realizaron los talleres Reciclando el Arte, Iniciación al Cómics, Taller de Danza y Expresión Corporal. A su vez, en época invernal, los niños, niñas y adolescentes tuvieron a su disposición talleres de ritmos afrolatinos, ajedrez, cine y gamers. Todas estas iniciativas fueron tremendamente valoradas por sus usuarios. Mencionar también que durante el año 2023 se realizaron eventos artísticos culturales abiertos a la comunidad, tales como patrocinio a la agrupación Chile País de Poetas para el evento denominado Encuentro Internacional de Poetas. También otro Encuentro Internacional de Poetas, Casa Burkowski, concierto navideño, gala de talleres Casa de la Cultura, en fin. Debemos detenernos en una actividad cultural que ya forma parte del patrimonio identitario de nuestra comuna de Chimbarongo. Me refiero al retablo navideño, que el 2023 presentó su 42ª versión denominada La Navidad de los Años, con un gran marco de público superior a las 1000 personas, función propia del espíritu navideño recogida por el talento y sensibilidad del docente Héctor Miguel Lira Muñoz. Nuestro reconocimiento para tan notable aporte creativo. Como todos los años en época estival, se realiza el tradicional veranongo, iniciativa que busca generar actividades de recreación y esparcimiento, promoviendo la participación en la integración de las familias chimbaronguinas. Es así como en el año 2023, en su versión denominada La Gran Fiesta de Chimbarongo, se realizaron shows artísticos en 5 sectores rurales de alto impacto para la comunidad. Así fue como estuvimos en las localidades de Quicharco, Santa Isabel, San José de Toro, El Rincón de Pereznada y en Codegua. Y un hito en la gestión cultural del año 2023 fue el lanzamiento del libro Para no perder la memoria, de autoría también del profesor don Héctor Miguel Lira Muñoz, que consiste en la recopilación testimonial e histórica de las instituciones, familias, hombres y mujeres de nuestra comuna de Chimbarongo, que han tenido una participación anónima en su desarrollo y crecimiento. Esto se logró con la valiosa colaboración de don César Christensen y otros vecinos de la comuna que aportaron su patrimonio fotográfico familiar de épocas pasadas, mostrando el Chimbarongo de antaño en sus costumbres, celebraciones familiares y sociales. Asimismo, muestra también este libro el nacimiento de instituciones de gran tradición como la Cruz Roja, Bomberos, Nube de Guasos y Deportivos, el Hospital de Mercedes y otras tantas. Su edición alcanzó un número de 500 ejemplares, el cual fue presentado en ceremonia de lanzamiento en la Casa de la Cultura como actividad propia del Día del Patrimonio. Para nuestra gestión, uno de los énfasis ha sido llevar la cultura a sectores rurales de nuestra comuna. Es por ello que durante el año 2023 se postula a fondos del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio para desarrollar actividades artísticas para los vecinos y vecinas de distintas edades, incentivando las artes, la cultura y el conocimiento. Este programa se manifestó en talleres en sectores rurales, los cuales se detallan a continuación. Escritura rural, sector El Sauce, dramaterapia en Quicharco e ilustración botánica en el sector de Quinta. La inversión en esta iniciativa alcanzó una cifra superior a los 5 millones de pesos. Toda esta gestión cultural, conjuntamente con otras actividades de extenso detalle por la gran cantidad, han implicado una inversión municipal superior a los 232 millones de pesos.
A propósito, somos de las pocas comunas en la región que aporta y cumple con lo que dice la ley de aportar el 2% del presupuesto municipal al área de cultura. Si sumamos la Excomimbre, nosotros superamos el 5% de esa inversión. Otro aporte cultural importante en nuestra comuna lo realizamos mediante nuestra biblioteca municipal. Brindamos no solo espacios de lectura a nuestros vecinos, hemos logrado crear una instancia de participación familiar donde niños, niñas y jóvenes y adultos acceden a un desarrollo personal y espiritual mediante la ejecución de talleres artísticos culturales como tertulias, ceremonias y conmemoraciones culturales, lanzamiento de libros, capacitaciones, manualidades, concursos, etc. Mención especial debe recibir la actividad denominada Taller Patrimonial Memorias de Convento Viejo, el cual tuvo como objeto la preservación y memoria popular de los exhabitantes del añorado sector que hoy yace bajo las aguas del embalse Convento Viejo. Una vez más, un aplauso para los conventinos. La inclusión también llegó a la biblioteca municipal mediante la continuidad, desarrollo y consolidación del programa Biblioinclusión a tu puerta, el cual consiste en una alianza entre el Bibliomóvil y el Departamento de Salud Municipal, la que permite a las personas en situación de discapacidad o dependencia severa, así como también a sus cuidadores, acceder a préstamos de material bibliográfico y facilitar la realización de algunos trámites. Dado el impacto que ha tenido en sus beneficiarios, he decidido dar continuidad a este valioso programa durante este año 2024. Y además, postulamos al proyecto de mejoramiento e implementación de bibliotecas públicas, PMI, con el cual obtuvimos cerca de 8 millones de pesos destinados a mejorar el bibliomóvil para prestar un mejor servicio a todos y todas. Continuamos apoyando a las familias cimarronguinas que más lo necesitan. Es una obligación ineludible de nuestro departamento social que resulta fundamental. Así, quien lo requiera puede contar con nuestro apoyo. El aumento en el costo de la vida ha impactado de sobremanera el presupuesto familiar. Nuestra comuna no está ajena a esta realidad que nos ha afectado a todos. Durante el año 2023, para efecto de sobrellevar el impacto de mejor manera, aportamos con financiamiento directo a familias, apoyándolas en sus distintas necesidades manifiestas, tales como exámenes médicos, cirugías y medicamentos, pañales de niños y adultos, ayudas técnicas, suplementos alimenticios y atención dental, entre varios otros. Adicionalmente, hemos aportado en ayudas sociales consistentes en servicios de sepultación, materiales de construcción, aportes a vecinos residentes en casas de reposo, en su mayoría adultos mayores y personas en situación de abandono. Entregamos lentes ópticos a 76 usuarios y usuarias. A través del programa de habitabilidad, entregamos trazadas, colchones y enseres a usuarios de los programas adulto mayor, vínculos y familia, así como también a personas en situación de calle. Destinamos recursos para adquirir víveres de primera necesidad, entregando un total de 2.833 cajas durante el año 2023, como una manera de aliviar el presupuesto familiar. Complementariamente a esas ayudas, privilegiando la atención integral de nuestros usuarios y usuarias que tengan una condición médica especial o dependencia severa, hemos aumentado los aportes en materia de suplementos alimenticios como el Ensure y pañales desechables, beneficiando a más de 220 familias. Particular importancia cobró la asistencia técnica y social para enfrentar emergencias como incendios e inundaciones. Por lo mismo, la inversión municipal fue significativa
Al momento de entregar materiales de construcción, víveres y enseres de casa para ir en resguardo y contención de nuestros vecinos afectados. La inversión en esta materia alcanzó una cifra cercana a los 51 millones de pesos. En total, la inversión municipal destinada a ayudas sociales entre los meses de enero a diciembre del 2023 alcanzó una cifra que bordeó los 519 millones de pesos, superando en al menos un 18% la inversión municipal del año anterior. Otra forma de ayudar a la comunidad es apoyar a las familias y a las organizaciones comunitarias en la regularización de títulos de dominio. La oficina municipal responsable de estas tareas durante el año 2023 atendió un total de 231 requerimientos por regularización de la pequeña propiedad raíz, por rectificaciones de escrituras y por concesiones de propiedad fiscal. Por otro lado, siempre se ha considerado que la educación es la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos. Sin duda que es cierto. Invertir en educación es creer en nuestra juventud. Para este propósito dispuse el aumento de los montos destinados a las diversas becas municipales, que consisten en ayudas directas en dinero a los estudiantes que cumplen los requisitos académicos y socioeconómicos. En específico, las becas denominadas Capital del Mimbre, Hijo o Hija de Artesano del Mimbre, Talento Artístico Joven de Proyección, Beca Deportiva Municipal en categoría Deportistas Destacados y de Proyección, las cuales beneficiaron el año 2023 a un universo de 324 alumnos, alumnas, artistas y deportistas destacados, con una inversión total superior a los 129 millones de pesos, inversión real y directa a nuestros jóvenes, porque creo en sus esfuerzos, en sus sacrificios y porque merecen todo nuestro apoyo. Otro apoyo directo a las familias más vulnerables de nuestra comuna es la continuidad del programa Jefas de Hogar. Bajo la premisa de apoyar a las mujeres que buscan autonomía económica, entregamos herramientas para el aprendizaje de oficios que les permitan crear emprendimientos y nuevas fuentes de ingresos económicos a 105 chimbarongüinas. Con un aporte de 18 millones de pesos proveniente de Sernamec, sumados a un aporte municipal cercano a los 36 millones de pesos. Es decir, como municipio aportamos más del doble de la inversión estatal en este programa. También aportamos herramientas a nuestras mujeres a través de la Oficina Municipal de la Mujer. Dicho programa ha implementado talleres enfocados en áreas artísticas, yoga, manualidades, autoconocimiento, actividades recreativas denominadas reencuentros masivos en terreno entre el sector rural y urbano, entre otras. Los aportes en materiales para talleres significó una inversión superior a los 20 millones de pesos destinados a su desarrollo integral. El año 2023 contábamos con un total de 34 agrupaciones de mujeres. Hoy son 37 agrupaciones que buscan alcanzar un bienestar personal, espiritual y físico. A quienes aportamos en el ámbito de su quehacer social, emocional, laboral y recreativo, impulsando el desarrollo de sus habilidades y autovaloración. En este ámbito, se efectuaron dos viajes recreativos de carácter masivo y la fiesta Color White, en las cuales participaron más de 500 mujeres en cada actividad. Otra actividad canalizada hacia las mujeres de nuestra comuna en el contexto de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer es la actividad denominada Mujeres Huellas de Inspiración. Reconocimiento otorgado el año pasado a 21 mujeres destacadas
por su trayectoria en diversas áreas del desarrollo comunal. Durante el año 2023, nos preocupamos y ocupamos de las personas mayores. Es mi compromiso de gestión, como una manera de reconocerles y visibilizar toda su entrega y aporte a la sociedad, otorgándoles el sitial que se merecen en nuestra sociedad. Vaya para cada uno de ustedes mi especial cariño y consideración. Pido un aplauso para nuestras personas mayores. Nuestra Oficina Municipal del Adulto Mayor trabaja para fomentar la participación e integración plena de las personas mayores. Hoy contamos con 35 clubes de adultos mayores, los cuales agrupan cerca de 1.000 socios, quienes comparten y fortalecen sus lazos de amistad a través de reuniones, actividades recreativas, viajes, talleres de manualidades, autocuidado, entre otros. Y entiendo que este año, al parecer, se han conformado 2 o 3 clubes de adultos mayores más. Así que, bienvenidos. Hace un momento hablamos de la compleja situación económica a nivel país. Sin duda, quienes más se han visto afectados con esto son las personas mayores. Es por ello que decidí implementar una ayuda especial destinada a mermar los gastos en alimentación, algo tan prioritario para vivir, entregando víveres en forma mensual para personas mayores desde el mes de julio a diciembre de cada año. El año 2023 entregamos 6.000 cajas de víveres con una importante inversión municipal de 167 millones de pesos. Aprovecho de agradecer al Consejo el haber aprobado sus recursos cuando presenté esta iniciativa. Pero por esta iniciativa fui denunciado ante la Contraloría Regional. Pero sin embargo, defenderé este beneficio para ustedes hasta las últimas consecuencias, porque nuestros adultos mayores se merecen nuestro respeto y nuestro apoyo. Me da lo mismo quien me denuncie nuevamente a la Contraloría. Por ustedes, las personas mayores, asumo las consecuencias. Para desarrollar las actividades propias de esta oficina, contemplamos una inversión municipal total superior a los 285 millones de pesos, los que fueron utilizados en contratación de monitoras y compra de materiales para talleres, actividades recreativas, tales como bingos de la Edad Dorada, pasando agosto, el Malón Dorado, actividades como yoga, gimnasia y talleres de autocuidado. En colaboración con el Departamento de Salud Municipal, mediante el programa Más Adulto Mayor Autovalente, implementamos talleres de autonomía y envejecimiento activo, los cuales nos permitieron entregarles herramientas de autocuidado y autovalencia que han permitido mejorar su calidad de vida. Un ejemplo claro de cómo promovemos estos estilos de vida es la implementación de un deporte adaptado para personas mayores llamado Newcom, similar al voleibol. Organizado por este programa y el Centro Comunitario de Rehabilitación, CCR, y que tiene por objeto fomentar la vida sana y activa de este grupo de usuarios y usuarias. Esto sería el primer paso para el desarrollo de la primera liga comunal de Newcom, realizada durante los meses de marzo y abril del presente año, donde participaron talleres de distintos sectores de la comuna. Hace solo unos días finalizó esta primera liga comunal, extraordinaria, en San José de Toro. ¿Quién salió campeón? Ahí estaba levantando la mano. En agosto vamos a hacer el segundo o la segunda liga de Newcom. Los adultos mayores están fascinados. Así que bien por ellos. Junto a todo lo antes señalado, durante el año 2023,
Hemos destinado a una profesional con dedicación exclusiva a la intervención y activación de redes de apoyo para personas mayores en situación de abandono y vulnerabilidad, quien hace seguimiento integral a las condiciones de vida y necesidades socioemocionales que puedan presentar. Mediante esta iniciativa hemos atendido a 90 personas mayores con distinto grado de necesidades. Así hemos focalizado nuestros esfuerzos en asegurar la igualdad de oportunidades e inclusión social para todos y todas. Trabajamos con las personas en situación de discapacidad, dando respuesta a sus necesidades y requerimientos, fomentando su autonomía. A través de la Oficina de la Inclusión desarrollamos las siguientes funciones: atención y orientación de casos sociales, postulación a ayudas técnicas, trabajar con cada organización desde el Centro Comunitario de Rehabilitación, CCR, y escuelas especiales, entregar ayudas técnicas en modalidad de comodato, implementar servicios de apoyo, que lo son las cuidadoras de respiro. Somos una de las 5 comunas con sello migrante. El arribo de la población migrante aumentó considerablemente a nivel país. Chimbarongo no queda fuera de esta realidad nacional. Durante el año 2023, hemos acogido en nuestra comuna a personas de distintas nacionalidades, provenientes de Venezuela, Bolivia, Haití, Colombia, Perú, entre otros países. Todos vienen llenos de ilusión. Sin embargo, no siempre cuentan con la información respecto a la normativa legal asociada a los procesos de migración y en los trámites de obtención de la residencia chilena. Ante esto, como Oficina Intercultural, hemos generado espacios informativos y formativos que permitan a la población migrante cubrir sus necesidades básicas en igualdad de condiciones, fomentando la integración social. Para esto, desarrollamos charlas y capacitaciones a empresas, establecimientos educacionales y a la red de servicios sociales de la comuna respecto de temáticas como ley sobre trámites migratorios, apresto laboral, sobre la política de contratación migrante y estética integral, entre otras actividades de inclusión, como concurso fotográfico para migrantes, campeonato de fútbol para migrantes. La inversión municipal para el año 2023 en nuestra oficina intercultural fue cercana a los 24 millones de pesos. En Chimbarongo trabajamos desde la no discriminación y el respeto mutuo. Bienvenidos a los que vienen a aportar a nuestra comuna y a nuestro país. Por otro lado, apoyar a nuestros emprendedores, comerciantes y artesanos ha sido tarea fundamental de la gestión municipal que lidero. Emprender no es una tarea sencilla. Requiere perseverancia, esfuerzo y apoyo en sus inicios. Así pues, por intermedio de la Oficina de Fomento Productivo, nos hemos encargado de entregar capacitaciones y conocimientos a micro, pequeños y medianos emprendedores de la comuna con la finalidad de aumentar sus ventas y oportunidades de negocios. Durante el año 2023, otorgamos a más de 500 emprendedores locales espacios para exponer sus productos y creaciones. Fueron varias las ferias donde pudieron mostrarse y comercializar. Nuestra Plaza de Armas se ha transformado en un gran centro de ventas, con más de 15 ferias y exposiciones temáticas. Algunas de ellas fueron la Feria de la Madre, Expo Peques, Feria del Padre, Chimbarongo Florece, Abrígate con Amor, Fiestas Patrias, Feria Navideña, Mercaditos Rurales, entre otros. Asimismo, se realizaron asesorías sobre los programas Yo Emprendo FOSIS, logrando postular a un total de 550 personas a la oferta de FOSIS y FOSIS FNDR. En esta misma línea, también se le asesoró en ofertas Cercotec y Corfo. Nos hemos ocupado de potenciar, entregarles herramientas y brindarles oportunidades de emprendimiento a nuestra gente. Lo anterior, sin descuidar el apoyo permanente a nuestros artesanos y artesanas del mimbre.
Gracias a convenios formalizados con otras comunas, pudimos conseguir espacios de visibilización y proyección para nuestros artistas de la varilla. Así participaron de la Feria Pontificia Universidad Católica de Chile en Santiago, de la Muestra de Artesanía en la Comuna de Requinoa, de la Feria de la Biosfera en Olmué, Feria de la Chilenidad en el Parque Araucano, en la Comuna de Las Condes, de los Juegos Panamericanos en el Balneario de Pichilemu, entre otras. Un hito importante fue obtener durante el año 2023 el sello Marca Colectiva Capital del Mimbre, otorgada por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, INAPI, y recibida por la agrupación Arminchi de nuestra comuna. El aplauso para nuestros artesanos. A través de la Oficina Municipal de Turismo, mantenemos muy activa la Oficina de Información Turística, OIT, que tiene como fin la entrega de información a visitantes sobre los atractivos turísticos de Chimbarongo. Fueron varias las delegaciones que nos visitaron durante el año, de distintas zonas del país y del extranjero. Algunos logros de la Oficina Municipal de Turismo son distinción como municipio turístico, reconociendo la excelencia en la gestión y un meritorio premio otorgado en la ciudad de Caldera a nuestro funcionario encargado de Turismo y Fomento Productivo, Jonathan Salazar Cornejo, distinguido como Mejor Coordinador de Turismo 2023, Región de O'Higgins. Suscribimos también 7 convenios con distintas comunas de la región y del país, buscando potenciar en conjunto nuestros particulares atractivos turísticos. Fuimos pioneros en esta materia. Desarrollamos la primera Feria Regional de Turismo, en la que participaron 14 comunas de O'Higgins, actividad que realizamos en nuestra Plaza de Armas. También hemos implementado atractivas rutas gratuitas que son recorridas por agrupaciones y de delegaciones de otras comunas que desean conocer las bellezas de la nuestra, como la ruta patrimonial y gastronómica, los mimbrales, talleres de artesanos, el embalse Convento Viejo, Viña Cono Sur, entre otras. Y en otra materia también de mucha importancia, el Comité para la Reducción del Riesgo de Desastres, COGRI, nace por la necesidad de prever y reaccionar oportunamente frente a emergencias de distinto tipo, capacitando para el mismo efecto a nuestros vecinos. Además, es la unidad encargada de realizar la coordinación con las instituciones de emergencia comunales, que permita disminuir los tiempos de respuesta en caso de necesidad o de catástrofe. El año 2023 fue particularmente difícil en materia de emergencias, debido a 2 eventos hidrometeorológicos que debimos enfrentar. No tenemos duda que los trabajos realizados previamente nos permitieron enfrentar de mejor manera las condiciones climatológicas. Como municipio, activamos todas las medidas preventivas y los turnos de emergencia de los funcionarios municipales, desplegando un alto contingente que debí liderar. Nuestra principal preocupación fue la ribera sur del río Tinguiririca, debido a que en el temporal del mes de junio, las defensas fluviales se vieron superadas por el gran caudal del río, destrozando espigones y debilitando el enrocado. Pero la fuerza de la naturaleza superó cualquier pronóstico, tanto comunal como regional, afectando a comunas vecinas. Chimbarongo no sería la excepción. Sectores como Rincón de Pérez Nada, Quinta, Pedro Falle, Aníbal Pinto, Las Canteras, entre otras, se vieron también afectadas por la crecida del caudal, desbordando canales provenientes del Tinguiririca y esteros, como por ejemplo el estero Pidihuinco en Codegua, el Buitre en el Rincón de Pérez Nada, el estero Chimbarongo en Huemul y el estero Las Vertientes en el sector urbano de la comuna, inundando más de 100 viviendas. Nuestros equipos municipales se desplegaron ayudando a los afectados con ayuda social de emergencia para mitigar los impactos. Ante toda la contingencia en la comuna, nunca desatendimos la principal amenaza, que era el desborde del río Tinguiririca, que de haber ocurrido ocasionaría daños catastróficos en sectores como Tres Puentes, Las Canteras, Villa San Alejandro y Los Areneros. Estos últimos
fueron evacuados de manera preventiva por nuestro personal a un albergue considerado en nuestro plan de emergencias comunal. Pese a todos nuestros esfuerzos, el río se desbordó en el fundo Santa Luisa, ubicado en el sector Tres Puentes, el cual ocasionó daños a la propiedad privada. Lamentablemente, el saldo de las inundaciones ascendió a 136 viviendas afectadas con daño menor. Dos resultaron destruidas, 285 personas damnificadas y 21 personas albergadas preventivamente. Como municipio, no podíamos quedarnos de brazos cruzados, así que en agosto del mismo año iniciamos las gestiones para la recuperación de los cauces. Solicitamos a la Dirección de Obras Hidráulicas la limpieza de los esteros, las vertientes, el Buitre y el estero Pidigüinco, trabajos que fueron realizados, así como también la restauración y construcción de espigones y las defensas fluviales del río Tinguiririca, las cuales hoy aún se encuentran en plena ejecución de esos trabajos. Paralelamente, nuestro equipo municipal trabajaba en la elaboración del Plan Comunal para la Gestión del Riesgo de Desastres y en noviembre del 2023, SENAPRED nos informa que Chimbarongo es la primera comuna de la región que obtiene la aprobación con una calificación de 100% sin observaciones, lo que sin duda nos llena de orgullo. El aplauso para nuestro equipo del COGRID Comunal. En el COGRID son muchos los funcionarios que tenemos. Quiero agradecerles a cada uno de ellos, a través de Natalia Rochavala, que es la encargada del Comité de Emergencia o el COGRID Comunal, pero agradecerle a cada uno de los funcionarios, porque créanme que en estos eventos dieron lo mejor de sí, de día y de noche. Ahí estaban nuestros funcionarios. Más fuerte el aplauso para nuestros funcionarios municipales. Hoy nuestro equipo se encuentra trabajando también en la actualización del plan de emergencias y sus variables de riesgo acorde a la normativa legal vigente. Debemos estar preparados y seguimos trabajando en ello. Continuaremos capacitando a nuestros vecinos en materia de respuesta ante emergencias, formando equipos CER. En el año 2023 certificamos el equipo de empresa Frutita, Mercofrut, Fundo El Carrizal, Quiero Mi Barrio, de la población Manuel Rodríguez y las vías Cosme, voluntarios del Cuerpo de Bomberos y a los vecinos de Villa Los Parrones, de La Lucana, porque prevenir es tarea de todos. Durante el año 2023 se dio continuidad a los contratos de servicio de mantención de áreas verdes urbanas y servicio de limpieza y mantención de sifones, canales, acequias y espacios públicos, a ambos contratos por un monto cercano a los 334 millones de pesos. La importancia de ambos servicios se refleja no solo en la gran cantidad de recursos que involucran, sino que permiten mejorar la calidad de vida de los chimbaronguinos. Son servicios que muchas veces pasan inadvertidos para los que vivimos el día a día en la comuna. Sin embargo, quienes nos visitan quedan impresionados por una ciudad limpia, ordenada y con áreas verdes que hermosean nuestro entorno. No es una tarea sencilla, porque implica un gran trabajo, principalmente nocturno, que no descansa durante los 7 días de la semana. En esta misma senda, mantenemos el contrato de recolección de residuos domiciliarios y el barrido de calles, servicio que tiene un costo anual de 841 millones de pesos, valor al alza debido al aumento en el tonelaje de los residuos. Durante el año 2023, he instruido al equipo de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato para iniciar los trabajos tendientes a instaurar una política comunal de reducción de residuos domiciliarios. Tomaremos contacto con otras comunidades, con otras comunas, e iniciaremos también, tomaremos experiencias para poder aplicarlo en nuestra comuna, y nos vamos a contactar con las comunidades y vamos a iniciar también las capacitaciones correspondientes. Sumado a lo anterior, dentro de nuestros lineamientos en el desarrollo ambiental, también está disminuir y evitar la proliferación de microbasurales, en este caso referente a los residuos domiciliarios, y como una forma de aportar a su disminución. Durante el año 2023
se dio continuidad a una iniciativa impulsada por mi administración y continuamos haciendo entrega de contenedores de basura domiciliarios. Del 2018 que estamos entregando casa por casa. Durante el año pasado, beneficiamos a 1.860 familias de zonas rurales como Villa 2000, El Cedronal, San Antonio, Santa Isabel, San Juan de la Sierra, Santa Valentina, Villa Munita, Limanque, Romeral Afuera, Romeral Adentro, Callejón Las Gaticas, Villa El Progreso, San Enrique, Callejón Cubillos, Callejón Rebeco y Carrizal. Con una inversión total de 57 millones de pesos, a los cuales se suman más de 11 millones para contenedores comunitarios que fueron entregados en diversos sectores rurales y también son utilizados en eventos municipales masivos. Estamos ya entregando en Codegua. Después de recién pasado, cubrimos todo Pidigüinto Alto y Bajo. Mientras estaba con mi equipo revisando los últimos detalles de esta cuenta pública, tenía otro equipo liderado por el administrador municipal, visitando casa por casa, entregando estos contenedores en Pidigüinto Alto y también en Pidigüinto Bajo. La próxima semana seguimos en Codegua y así hasta llegar a Huemul. Luego pasamos al sector sur de la comuna y así hasta dejar el 100% de las viviendas con contenedor de basura domiciliario entregado por esta municipalidad. Asimismo, se ejecutó un convenio de suministro de corte de árboles por un monto de 13 millones de pesos que permitió realizar corte y poda de especies arbóreas de gran altura. Sumado a lo anterior, se destaca en la gestión medioambiental la promoción de la tenencia responsable de mascotas. Realizamos operativos de desparasitación en diferentes sectores de la comuna, como Villa Los Alerces, Tierra Blanca, Villa Cosme 4, San Javier, Villa Los Parrones, en La Lucana, Puente La Cabra, Quicharco, Sector Quinta, Tres Puentes, Callejón Aníbal Pinto y Sector El Sauce. Además de las atenciones efectuadas por nuestra veterinaria municipal, que presta atención diaria a mascotas, principalmente felinos y caninos, realizando implantación de microchip, vacunas antirrábicas, antibióticos, antiinflamatorios, terapia de hidratación y tratamientos paliativos, entre otros. Todo con un costo anual cercano a los 18 millones de pesos. Así podemos señalar que la inversión total en materia de medio ambiente, aseo y ornato durante el año 2023 alcanzó en el desarrollo de sus diversos programas un monto cercano a los 1.400 millones de pesos. Me queda menos. No están aburridos, ¿no? El mundo del pequeño productor agrícola y silvoagropecuario es una tarea que tradicionalmente abordamos bajo el programa PRODESAL. Está orientado a aumentar los ingresos de sus usuarios, considerados como población objetivo del programa, caracterizados por bajos ingresos y bajos niveles de producción y más orientada al autoconsumo. Destacan mayoritariamente usuarios que combinan distintas fuentes de ingresos para beneficio de sus integrantes y familias. Para la temporada 2023, el INDAP realizó un aporte superior a los 96 millones de pesos, con el fin de asignar el pago de asesoría técnica realizado por el equipo técnico, articulación social y el funcionamiento de la mesa de control social. Esta última conformada por los representantes de los rubros principales que componen el programa, la contraparte municipal, el INDAP y el equipo técnico. El aporte municipal a su vez alcanzó una cifra cercana a los 30 millones de pesos. Durante el año 2023 se gestionó un financiamiento inmediato de emergencia agropecuaria para alimentación animal, aves domésticas y apícolas de los pequeños productores agrícolas y campesinos beneficiarios de PRODESAL, afectados por el evento de intensas precipitaciones e inundaciones ocurridas en el invierno pasado. En efecto, en nuestra comuna fueron beneficiados 67 pequeños productores ganaderos, quienes recibieron entre 12 y 33 sacos de cubo de alfalfa, dependiendo del tamaño de su unidad productiva, llegando a un total de 1.527 sacos de alimento.
para sus animales, lo cual significa aportes superiores a los 17 millones de pesos provenientes de INDAP. En relación al rubro aves, 69 productores recibieron ayuda con alimento avícola, asignando entre 12 y 20 sacos por usuario, dependiendo del tamaño también de su unidad productiva, llegando a un total de 904 sacos de alimento. En cuanto a los productores apícolas del programa, 21 usuarios reciben financiamiento en dinero que va desde los 100.000 a los 250.000 pesos, cuyo destino es la compra de insumos relacionados a su actividad. La implementación del eje de mejoramiento de las condiciones de vida y plan de articulación social PAS 2023 busca mejorar la calidad de vida y las oportunidades del mundo rural, procurando acortar la brecha de acceso a servicios y bienes públicos, aportando a disminuir la pobreza rural. Justamente los ámbitos de salud y vivienda, consultados a los pequeños y microproductores mediante sistema de encuestas, resultaron relevantes para el mejoramiento de sus condiciones de vida. Así, en el ámbito de la salud se realiza la articulación con el Departamento de Salud Municipal con el objetivo de realizar exámenes de medicina preventiva para adultos y adultos mayores. El plan considera a la totalidad de los usuarios microproductores, que en la temporada 2023 alcanza un total de 242 personas y a sus familias. Sin embargo, en las atenciones individuales se considera a la totalidad de los productores del programa, conformado por 300 usuarios. En el ámbito de la vivienda, la temporada 2023 se realizan 4 jornadas de formación planificadas, reforzando con una quinta charla, las cuales abordan los siguientes aspectos: subsidios habitacionales, mejoramiento y ampliación, subsidio de arriendo, banco de materiales, entrega de folletos informativos de cada modalidad de subsidios y sus requisitos, entre otras. Es importante señalar que al final de cada una de estas jornadas se realiza una atención personalizada a los usuarios que lo requieran, asimismo un seguimiento a casos de usuarios que podrían postular a mejoramientos de sus viviendas. Otra área importante creada en mi administración es la Dirección de Operaciones, que viene en dar respuesta a innumerables y sentidas necesidades de la comunidad, especialmente para los sectores más apartados del centro urbano. El grupo humano que compone esta área del quehacer municipal efectúa, bajo la Unidad de Operaciones Territoriales, la vital e irreemplazable mantención del alumbrado público, servicio habitualmente afectado por eventos de naturaleza climática y por la acción de inescrupulosos, por lo que resulta crucial para la seguridad de nuestras villas y poblaciones tener en las mejores condiciones dicha infraestructura. Durante el año 2023 se trabajó con una plataforma online para ingreso de requerimientos, la cual permite a los vecinos reportar fallas e ingresar solicitudes a través de la página web municipal o vía WhatsApp sin concurrir al municipio, los que son derivados diariamente o realizados diariamente e incluidos en la planificación según su complejidad. La inversión municipal por concepto de mantención del alumbrado público en el año 2023 alcanzó una cifra superior a los 430 millones de pesos. Asimismo, la mantención de caminos, tarea permanente en la vasta red de caminos rurales y urbanos de nuestra comuna, se ha visto beneficiada con la transferencia de recursos desde el GORE para la recepción material en el 2023 de una moderna motoniveladora destinada al apoyo de los caminos con mayores necesidades de mantenimiento. Durante el año 2023 también se invirtieron cerca de 75 millones de pesos en el mejoramiento de los siguientes sectores: Rincón de Pérez Nada, Limanque, Aitué, San Antonio, Villa El Lucero de Cuesta Los González, Callejón Aníbal Pinto, San Enrique, Población Los Areneros, entre muchos otros. Seguiremos también insistiendo con vialidad para efecto de que acudan a la reparación de las principales rutas de nuestra comuna, algunas de las cuales presentan grave deterioro causado por las lluvias del invierno pasado. Para solucionar temporalmente estos inconvenientes, nuestra gestión se ha esforzado en rellenar los eventos con material adecuado para evitar mayor daño a vehículos y transeúntes. Nos deja tranquilo y agradezco a la Dirección de Vialidad porque ya hay arreglos de algunos caminos, como por ejemplo en Huemul, en Rincón de Pernada, en La Lucana, entre otros.
Esperemos que muy pronto los demás caminos, como Santa Isabel, Tinguiririca, entre otros, puedan también ser mejorados. Para las labores de mantención del recinto estadio municipal, considerado que es el principal recinto deportivo de la comuna y que en él se dan cita a decenas de deportistas diariamente, durante el año 2023 se dispuso la creación de la Oficina de Administración Recinto Estadio Municipal. Con ello se busca dar una respuesta oportuna a los usuarios que diariamente visitan las instalaciones, mejorando en los aspectos logísticos y operativos para así poder mantener las dependencias en óptimas condiciones para la realización del deporte. También, y ante la necesidad de decenas de usuarios con capacidades diferentes que realizan deporte en nuestro recinto, mejoramos con una inversión cercana a los 9 millones de pesos los accesos principales para vehículos y peatones, habilitando un acceso universal para todos quienes lo requieran. Dada las adecuadas mantenciones y mejoramientos que hemos realizado en la totalidad de las dependencias del recinto estadio municipal, centenares de niños, jóvenes, adultos, instituciones deportivas, clubes y organizaciones han podido disfrutar de sus instalaciones, siendo hoy en día uno de los espacios deportivos municipales más utilizados en la comuna. Y esta administración se ha destacado en gran parte por sus desafíos de elevar la calidad y estándar de vida de las personas, sus vecindarios y localidades, por medio de una constante inversión de recursos propios, así como también de gestión de fondos de origen del gobierno regional y también nacional a través de la SUBDERE. La evidencia de este esfuerzo se ha reflejado en obras ejecutadas en el 2023. Proyecto FRIL, con una inversión superior a los 700 millones de pesos, 2023, entre las cuales destacan importantes obras como la reposición de veredas en los sectores de El Bosque Sur, García y Reyes, Rosendo Jaramillo, población René Schneider, Avenida Chile, Las Araucarias, veredas y áreas verdes. Y destaca también la inversión en iluminación LED en el sector Disco Blanco y otros sectores, anhelado desde hace mucho tiempo por nuestros vecinos. Dicha inversión fue cercana a los 300 millones de pesos. Y la práctica del deporte también es una preocupación habitual y conocida de esta administración. En cada reunión sostenida en los diversos sectores, tanto urbanos como rurales, surge la necesidad de contar con espacios disponibles para el desarrollo de diversas disciplinas deportivas, atendiendo al creciente interés de los vecinos y vecinas. Por tal razón, ejecutamos los siguientes proyectos deportivos. Construcción multicancha Los Canelos, Tinguiririca, con una inversión superior a los 66 millones de pesos. Y construcción multicancha Sector San Javier, con una inversión superior a los 56 millones de pesos. Hasta el momento, llevamos 39 multicanchas construidas durante mi administración. Hemos logrado recuperar espacios o terrenos baldíos y lo hemos transformado en multicanchas para la práctica del deporte. Importante es destacar un antiguo proyecto de nuestra iniciativa que en su momento presentamos y gestionamos ante el Ministerio de Obras Públicas, que está en plena ejecución. Me refiero a la ciclovía que unirá por Cuesta Los González el extenso sector comprendido desde el Cerro Centinela, límite norte de la comuna, hasta calle El Porvenir, en la zona urbana. De este modo se brindan y facilitan espacios más seguros para el tránsito de ciclistas, tanto en su faceta laboral como recreativa. Y es relevante mencionar, además, la ejecución de un proyecto estrella, de una sentida aspiración del Cuerpo de Bomberos de Chimbarongo, con la construcción definitiva del moderno cuartel correspondiente a la segunda compañía denominada Bomba Convento Viejo, con una inversión superior a los 1.000 millones de pesos provenientes del FNDR y aprobado por el GORE. Con esto quiero hacer mención, y permítanmelo, hacer mención al gobierno regional de O'Higgins, liderado por el gobernador Pablo Silva Amaya, y a los consejeros regionales,
En Chimbarongo tenemos nuestro consejero regional, don Gerardo Contreras, y a los consejeros regionales de Colchagua, por el constante apoyo a las iniciativas presentadas por este alcalde. Muchas gracias. En materia de proyectos adjudicados durante el año 2023 y para ejecución 2024, destacamos los siguientes. Insisto, para que no se confunda. Proyectos adjudicados durante el 2023 y que vamos a ejecutar este 2024. Mejoramiento, iluminación LED, sectores Huemul, Las Puertas y otros sectores de la comuna, con una inversión superior a los 84 millones de pesos. Este proyecto está en construcción. Ya se ha terminado en el sector de Las Puertas, en Las Mariposas, y se le dará continuidad en Huemul, El Sauce, entre otras localidades. Construcción, Centro Comunitario Barrio Manuel Rodríguez, Villas Cosme, con una inversión superior a los 268 millones de pesos. La próxima semana entregamos terreno a la empresa que se adjudicó los trabajos, por lo tanto, ya también en los próximos días comenzamos con la ejecución de este importante proyecto. Extensión Red Agua Potable Pedro Falle Poniente, con una inversión superior a los 150 millones de pesos. Que a propósito, la próxima semana también se entrega terreno para la ejecución de este anhelado proyecto, además de mencionar otras obras de un mejoramiento integral del sector, como por ejemplo alcantarillado, red de agua potable y construcción de nuevas veredas. Traslado y habilitación de media luna municipal al sector de La Lucana para el desarrollo de la primera etapa del anhelado Parque Criollo, con una inversión municipal cercana a los 120 millones de pesos. De todas maneras, quiero hacer mención que ya está en el portal de compras públicas la licitación para la construcción de la segunda etapa y habilitación de nuestro Parque Criollo, con una inversión de 450 millones de pesos. ¿Para quiénes han criticado ese proyecto de Parque Criollo? No solamente es un espacio para el mundo guaso, es un espacio para la comunidad en general. Es un espacio municipal que estará abierto para todos y para todas. En Chimbarongo, y creo que en el país, siempre se hacen muchos bingos, ¿se han fijado ustedes? Para cubrir, por ejemplo, enfermedades o cualquier necesidad que tenga algún vecino. Y a veces no hay espacio. Y hay que recurrir a los colegios. Bueno, allí también este espacio será para diversas actividades, como por ejemplo actividades a beneficio. Será un espacio para todos. Relevante resulta destacar el proyecto Quiero mi barrio Pisagua Oriente, que en el 2023 comenzó su implementación. Dicho programa de la Seremi de Vivienda y Urbanismo, destinado al mejoramiento de la calidad de vida de los barrios compuestos por Villas, La Pirámide, Los Cántaros, Araucanía y Población René Schneider, con una inversión total de 845 millones de pesos, distribuida durante 4 años, permitirá generar una intervención social y constructiva de equipamiento del sector en conjunto con los vecinos, dando una mejor calidad de vida a las familias del barrio Pisagua. Este programa comenzará con su primera iniciativa de inversión llamada Obra de Confianza, elegida a través de votación popular, la que consistirá en el proyecto denominado Barrio Protegido, el cual consiste en la instalación de postaciones con cámaras de vigilancia conectadas con nuestra oficina de televigilancia. Dentro del trabajo mancomunado con las organizaciones comunitarias, el año 2023 entregamos un monto cercano a los 220 millones de pesos, beneficiando a 49 agrupaciones, tanto funcionales, territoriales y de voluntariado. Dicho propósito permite, a través de la asignación directa de recursos, ejecutar proyectos que respondan a sus necesidades más inmediatas en la búsqueda del bienestar comunitario y que facilitan al mismo tiempo lograr los fines municipales de conformidad a la ley. En el afán de continuar la senda exitosa de proyectos para beneficio de la comunidad, seguiremos con la presentación
desarrollo y ejecución de aspectos constructivos. Para eso, los invito a ver un video con algunas de las obras que ejecutaremos durante este año 2024. Para este 2024 nos hemos propuesto seguir mejorando la calidad de vida de cada vecino y de cada vecina. Seguiremos en esa dinámica con paisajismo, eficientes sistemas de iluminación y renovación de pavimentos con accesibilidad universal. En infraestructura tenemos diversos proyectos con financiamiento adjudicado a ejecutar próximamente o que ya se encuentran en desarrollo. Se trata de renovación de veredas en calle Javiera Carrera Sur, lado poniente, con financiamiento Mimbu, programa Quiero Mi Barrio, por un monto superior a los 122 millones de pesos. En calle Camiruaga Cortina, con financiamiento Mimbu, programa Quiero Mi Barrio, y una inversión superior a los 122 millones de pesos. En calle San José, lado sur, con financiamiento del gobierno mediante proyecto FRIL por monto superior a los 183 millones de pesos. Reposición de veredas en calle San Luis, lado sur, con financiamiento del gobierno regional proyecto FRIL por un monto superior a los 183 millones de pesos. Calle García y Reyes, lados norte y sur, cada uno por un monto superior a los 183 millones aportados por el gobierno regional mediante proyecto FRIL. Reposición de veredas en calle Pedro Falle, lado sur. Financiamiento del gobierno regional con proyecto FRI por sobre los 183 millones de pesos. En calle Javiera Carrera Sur, lado oriente. Financiamiento del gobierno regional con fondos FRI por un monto superior a los 178 millones de pesos. En calle Convento Viejo, lado oriente, con una inversión superior a los 183 millones de pesos aportados por el gobierno regional a través de un proyecto FRI. Reposición de veredas en calle Arturo Prat, lado norte. Financiamiento del gobierno regional. Fondos FRIL, por una cifra superior a los 182 millones de pesos. En el segundo semestre del año 2023, ya contábamos con los recursos para la pavimentación de la Villa El Despertar, de San José del Otoro, a través del llamado número 33 del Programa de Pavimentación Participativa de la Seremi de Vivienda y Urbanismo. Lo anterior se suma a la lista de proyectos aprobados que permitirán pavimentar la totalidad de las siguientes villas. Villa 2000, Santa Valentina, Santa Isabel y Santa Gemita. Un gran proyecto iniciado en 2023 y que tendrá término este 2024 es la ciclovía en la ruta I-870 e I-890, sector Cuesta Lo González, desde el sector del Cerro Centinela hasta la calle El Porvenir en la zona urbana de la comuna. Financiamiento de la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas, Vialidad, por un monto superior a los 3.500 millones de pesos. Proyectos que se ejecutarán durante el 2024. Mejoramiento de la iluminación pública LED en Huemul, Las Puertas, Las Mariposas, Santa Isabel y La Chipán, con financiamiento Subdere PMU superior a los 84 millones de pesos. Construcción del Centro Comunitario Barrio Manuel Rodríguez y Villas Cos, con financiamiento del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y su programa Quiero Mi Barrio. La inversión supera los 268 millones de pesos. Será un espacio dedicado exclusivamente a promover la participación ciudadana. Extensión de la red de agua potable en calle Pedro Falle, sector Poniente, con financiamiento Subdere PMB, por un monto cercano a los 154 millones de pesos. Este proyecto permitirá dotar de agua potable a 14 viviendas. Proyectos con recursos municipales que iniciaron su ejecución durante el 2023 y que terminarán en 2024. Dentro de ellos, en la primera etapa, durante el 2023, fue el traslado de la media luna municipal hacia el área rural de la comuna. Durante este año continuaremos su construcción con la habilitación del Parque Criollo Municipal en el sector de La Lucar. Es una inversión municipal por sobre los 450 millones de pesos.
corresponde a la instalación de servicios higiénicos, corrales, graderías, la implementación de espacios para actividades culturales y el embellecimiento del entorno mediante paisajismo, incluyendo accesibilidad universal. Un proyecto que actualmente se encuentra en proceso de licitación y que iniciará su construcción durante el segundo semestre del 2024 es el Parque Máximo Valdés. Se trata de un parque lineal por el costado de la vía férrea en calle Máximo Valdés, entre calles Camilúa Galeroy y Pizarro, con financiamiento del gobierno regional con fondos FNDR por un monto superior a los 2.600 millones de pesos. Contempla estaciones deportivas, zonas de descanso, una ruta multipropósito para el tránsito de ciclistas y estaciones enfocadas en distintos grupos etarios. Incluye mobiliario urbano e iluminación peatonal. Un proyecto que inició su ejecución durante el año 2023 y que dará término durante el segundo semestre del 2024 es el cuartel para la segunda compañía de bomberos, ubicado en Avenida Chile, con financiamiento del gobierno regional FNDR. Aquí, la inversión es superior a los 1.000 millones de pesos. Incorpora áreas de capacitación y entrenamiento, salas de reuniones, oficinas administrativas, zonas de almacenamiento para el equipo y vehículos de emergencia, entre otras. Se encuentran en elaboración las siguientes iniciativas de inversión para ser postuladas este año a financiamiento ante el gobierno regional, que dicho sea de paso, ha sido un gran apoyo en distintos proyectos y requerimientos de nuestra comunidad. Esto gracias a la apreciable gestión del gobernador regional Pablo Silva Amaya. Iniciativas de inversión que serán postuladas a financiamiento durante el 2024. La construcción de la Plaza Conjunto Los Mercedarios, con una inversión superior a los 992 millones de pesos. Diseño, reposición, edificio consistorial municipal, por una cifra cercana a los 260 millones de pesos. Actualización del plan regulador comunal, por un monto que alcanza los 280 millones de pesos. Reposición de veredas acceso Pisagua Norte, por un monto cercano a los 960 millones de pesos. Reposición de veredas en calle San José Norte, por una cifra cercana a los 194 millones. Reposición de veredas en calle Pedro Falle y Tomás Mendoza, inversión cercana a los 194 millones. Reposición de las veredas en el entorno de la Plaza de Armas, con una inversión cercana a los 194 millones de pesos. Reposición de veredas en calle Fernando Guzmán Oriente, por sobre 161 millones de pesos. Reposición de veredas en calle Convento Viejo y Rosendo Jaramillo, inversión cercana a los 194 millones de pesos. Reposición de veredas en calle Convento Viejo Poniente, con una inversión cercana a los 194 millones de pesos. Reposición de veredas en calle Arturo Prat Sur, por una cifra cercana a los 194 millones de pesos. Proyectos de pavimentación en etapa de elaboración del diseño de ingeniería, que serán postulados a financiamiento en el año 2024. En Peores Nada, Villa Alborada y calle Las Rosas. En La Lucana, Villa Los Parrones. En Quicharco, pasaje Santa Hilda y Villa Heredé. En Tinguiririca, Callejón Montenegro, Villa Los Canelos, Villa San Alejandro, Villa San Juan, Villa Los Areneros, Villa Santa Rosa. En Codegua, Villa Victoria. En Tres Puentes, Villa La Paz, Callejón Bascuñán y Callejón Farfán. En Cuesta Lo González, Villa El Lucero y Callejón San Luis, Callejón Lo González, Callejón Llante, Callejón Lo Casas. En Pidihuinco, pasaje El Cacique y calle Pidihuinco Alto. En San Juan de la Sierra, Villa La Estrella y Villa Cordillera. En la zona urbana, Santa Adela, pasaje Loapa Blaza, Lo Poblete Oriente, Santa Adela y Villa Campanaria. En Santa Isabel, Villa Los Maristas, La Chipana, Villa El Rincón de Peores Nada. En Romeral Afuera, Callejón La Escuela. En San Antonio, Villa El Cedronal y pasaje San Antonio. Calle Los Pretiles, Villa Itué. En Santa Valentina, Villa El Paraíso, Tierra Blanca, Callejón Rebeco en San Enrique, calle La Escuela en San José de Lotó, La Cancha en La Platina y en Quinta Portales Norte. En 7 años, Chimbarongo ha crecido como nunca. Debemos tener claro que somos un equipo, un gran equipo que se llama Chimbarongo, la comuna que todos queremos, inclusiva, participativa y saludable.
tenemos mucha inversión, tenemos mucha gestión, pero esto también es un trabajo colaborativo con ustedes, los dirigentes. Ustedes que nos hacen los levantamientos de cuáles son sus necesidades, cuáles son sus prioridades en materia de desarrollo. Tenemos mucha gestión y vamos a seguir gestionando. Estamos, como veo a la Clarita y la Vaca por ahí, estamos también buscando la solución lo más rápido posible para continuar con la repavimentación, ¿no es cierto?, o con la pavimentación de la vía Comunto Viejo. Y ahí vamos a pedir ayuda. Pero estoy mirando a todos los que están en primera fila, porque va a ser necesario. Está para revisión, ¿no es cierto?, el proyecto. Entiendo que en Mideso está en revisión, Alberto. Sí, está en reevaluación. Y después vuelve al gobierno regional, que salió mencionado muchas veces. 50 años esperando. Así es. Así que vamos a darle continuidad a eso y lo vamos a lograr, porque sé que está la voluntad política también de quienes hoy día están ejerciendo cargos públicos y lo vamos a lograr. Disculpa, es que esto no es una reunión, es una cuenta pública, entonces no me pidan la palabra porque si no nos vamos a ir para otro lado. Después le puedo responder si necesita alguna consulta. Encantado le puedo responder. ¿Hay con cuánto? La Acacia de San Enrique, pero está considerado. Ah, porque no salió. Ya. Sí, esto es un resumen. Ya. Pero está bien, está bien, está bien. Bien. Como cada año, como la ley lo indica, transparento mi gestión como alcalde, no solo por cumplir la norma, sino porque sean ustedes mis vecinas y vecinos quienes tengan claridad respecto a lo gestionado en mi administración durante el año 2023. Así, lo ejecutado en pro de mantener el crecimiento comunal se hace público de manera gráfica con cifras y evidencias. Honestamente, espero que esta instancia sirva de balance, de valorización de los cambios positivos que ha experimentado Chimbarongo. Fíjense que en los últimos 7 años que he estado yo al mando de este municipio, hemos desarrollado, gestionado, adjudicado y ejecutado más de 300 proyectos con una inversión que supera los 20 mil millones de pesos, cifra histórica para una administración municipal en Chimbarongo. Aquí hay gente valiosa y entusiasta por progresar de manera individual y colectiva. Personas dispuestas a sumar voluntades en beneficio del bien común. Cada cual, cada uno y cada una aporta para seguir construyendo la comuna que todos queremos, inclusiva, participativa y saludable. Señores concejales, los invito a ponerse de pie, por favor. En nombre de Dios, la patria y de la comuna de Chimbarongo, se levanta esta sesión número 15, extraordinaria. Muchas gracias. Una vez cerrada esta sesión extraordinaria de consejo en la que el alcalde Marco Contreras ha cumplido con la entrega de su cuenta pública de la gestión 2023, los invito a entonar con el alma nuestro himno comunal.
Agradecemos su asistencia, valoramos su presencia, interés y compromiso por seguir juntos transformando a Chimbarongo en la comuna que todos queremos, inclusiva, participativa y saludable. Muchas gracias por estar aquí. Los invitamos a un pequeño refrigerio que está preparado especialmente para compartir en esta ocasión. Muchas gracias.